Hola amigos, yo soy David y sean bienvenidos a un nuevo video más. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver una serie de videos de terror. Y pues si me asusto, pues pierdo, ya que son videos que pues están... Dan bastante miedo, supuestamente. La verdad, yo no he visto el video, solo lo descargué. Y solo lo descargué y lo guardé. Dije, no lo voy a ver para que sea más emocionante a la hora de ver el video. Y pues espero que ustedes tampoco se asusten, porque ahí van a ver si qué tan valientes son. Y pues no olviden de compartir y suscribirse y dejar su like. Ahora sí, empecemos. And his name is Maricide. Pues como viendo la intro, pues se ve como que sí va a estar bueno, se ve como que sí me va a asustar. Y pues el punto de estos videos es que lo sorprenda a uno y que te, o sea, que te saque un brinco, pero esperemos que no. Una mujer. Empezamos fuerte. Empezamos muy fuerte, pues la verdad sí me asusté un poco, pero qué mierda. Que se miraba tan inocente la mujer. Qué desgracia. Prueba número uno, pues no me dio tanto miedo. La verdad, estos videos yo los estoy grabando de noche, y pues para que se sienta más emocionante. Y número uno, sobre, ya lo pasamos ese video. Ya me arrepentí, ya me arrepentí. Cortémoslo. Ay. Ya como que me estoy arrepintiendo de hacer este video, porque sí me está dando bastante miedo y esperemos que ustedes no les dé miedo. ¿Qué fue lo que acaba de ver? ¡Ah! Ah, no puede dormir toda la noche. Creo que hoy voy a tener pesadilla. Pero ya pasamos de esa parte, ahora vamos a ver el otro video. Pues sí, lo está logrando asustarme, porque se va a salir el corazón. Yo no pensé que fueran así los videos. Yo no había visto el video, solo lo descargué y lo guardé, y dije, al rato lo voy a ver para que me den miedo, porque, o sea, si hubiera descargado el video y yo lo hubiera visto, no me hubiera dado tanto miedo como me está dando ahorita. Pero ya vamos,
Hasta ya me paro los. Ya me paro los pelos de este video, creo que vamos a no seguir viendo. Esto, ese, no estoy muy seguro de que sea si es un fantasma o solo, es como tipo un perro. No, pero ¿por qué se acercas bien? O sea, si yo veo que estoy grabando algo del teléfono que no aparece, yo no me voy a acercar. Señora, aléjese. Aléjese porque se va. No, pero ¿por qué a pesar de viendo ella ahí? Yo fuera, estuviera en esa situación, hubiera salido. Ya hubiera salido corriendo. O sea, si yo veo algo peligroso, no me voy a acercar. No. Pero esta señora decide ir y ver qué es. Bueno, pues la curiosidad mató al gato. En ese momento que hubiera sacado la mano, yo ya no estuviera ahí. O sea, desde un principio yo no hubiera estado ahí. Yo no sé qué hace esa señora ahí, que con el teléfono, que buscando un fantasma. Qué valor de esa señora, porque yo ya me había ido corriendo. ¿Qué estoy haciendo? La verdad voy a tener pesadillas. El día de hoy voy a llegar a la casa a decir, mamá, pégueme. Porque dicen que cuando uno se asusta y le pegan un par de chicotazos se le va el miedo. Voy a llegar a la casa a decir, oh, qué pe... Ay, ay. Y eso de que nomás vamos, o sea, empezando, no voy a... No voy a, o sea, reproducir todo el video. Esto. Bedtime, Alex. ¿Por qué siempre son niños los poseídos? La mayoría de películas son como de niños. Hay que tener cuidado con los niños porque la mayoría de que he visto que son poseídos, son niños. ¿Por qué niños? ¿Por qué nunca, o sea, un perro que da más miedo? No sé. Niños. Niños dan miedo.
You check me in? Of course. Good night, Alex. You forgot Claramente to look under entendí. the bed. Of course. No, sorry, como, buddy. Como... No entendí, no sé inglés, no sé burro. ¿Qué no el niño estaba arriba? El niño estaba arriba de la cama. ¿Y qué hace abajo? Daddy, there's somebody in my bed. Y bueno, hasta acá vamos a ver este video del día de hoy. Espero que no se hayan asustado y pues si son menores de edad o si tienen problemas de... se me olvidó decirlo al principio, pero si tienen problemas de... O sea, de ansiedad o no sé, de problemas de... No lo vean porque solo para valientes. Voy a poner el título ahí, solo para valientes. Y sí, pues si se meten a ver el video ya saben que son... Entonces, nada más que decir, amigos, espero que les guste y que se suscriban, dejen su like y nos vemos en otro video.